hecho sí hubiera suscitado precisamente cuando este vehículo estaba tomando la curva, una parte del pretil lateral izquierdo o derecho, perdón, había golpeado con el pretil de la acera, lo cual habría provocado que el vehículo sufra un vuelco de túnel. El hecho se produjo al promediar las 16 horas de este jueves. El vehículo terminó en vuelco de túnel tras que el conductor perdiera el control del mismo en la curva de ingreso a la avenida Cantutani. El vehículo que le refiero habría sido el único interventor del hecho como tal. He circulado algunas fotografías por redes sociales donde se observan varios vehículos en una congestión y delante de todos ellos un bus del Puma Qatari. Informamos de que el bus no tendría relación con el hecho. De este hecho, el conductor resultó herido con algunas lesiones, el mismo que fue evacuado a un centro médico más cercano. De forma inmediata es auxiliar al conductor, sí, se lo ha trasladado inmediatamente al hospital metodista. Él no presenta lesiones de gravedad, sino lesiones leves, está policontuso.